Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Julia Chávez y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo una limpieza y una pequeña organización aquí a este lugar que es nuestro salón de clase, nuestro salón de juego, mejor dicho, es la oficina, es todo. Así que, pues bueno, comencemos el video, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like al video si te gustó, activa la campanita para que no te pierdas de nada y dejarme un comentario. La verdad, me encanta poder leerlos, poderles responder algunas dudas que tienen o tan solo leer sus experiencias o lo que ustedes harían. Entonces, pues no olviden dejarme su comentario. Bueno, lo primero que voy a hacer es colocar todas las cosas en su lugar. La verdad es que voy a hacer algunos pequeños cambios en este lugar porque me di cuenta que necesitaba algunas cosas más cerca a mí, como más a la mano, otras cosas, por ejemplo, me di cuenta que los niños mayores no pueden compartir la mesa porque se distraen, hablan muchísimo o tan solo uno intenta copiarlo del otro, entonces terminan no aprendiendo. Así que pues también necesito como separarlos. Entonces, pues bueno. Aquí estoy colocando en el puesto muchísimas cosas, pero una de las cosas que quería hacer era cambiar de lugar lo que tenía acá en el escritorio y es que quería las hojas de trabajo aquí cerquita. ¿Por qué? Porque el escritorio es como, mi escritorio es como el lugar donde todo comienza, en el sentido donde aquí es donde yo les paso el material, acá es donde yo les organizo los trabajos del día, digamos como que es la torre de control, el centro de todo, entonces le he necesitado muchísimas cosas a la mano. Ya entonces voy a ir recogiendo las cosas que están fuera de su lugar, la basurita, también voy a recoger los juguetes que por ahí estén rondando para poder limpiar el piso, en fin, voy a como a ponerle orden aquí. Bueno, una de las cosas que también quería hacer hoy era organizar estos cajones. La verdad es que han estado un poco desordenados y es que, bueno, estos cajones son como de los cables de computadores, de las pilas, de los cables de los celulares, en fin. Pero quería organizarlo, además quería limpiarlo porque yo no sé si al abrir y cerrar el cajón estaba soltando como una especie de polvillo. No sé si es la pintura, no lo sé, la verdad. Si tú lo sabes, házmelo saber, porque realmente no sabemos, ¿sí? Sino que como que al cerrar, como si se lijara el cajoncito al abrir y cerrar. Entonces estaba como lleno de un polvillito blanco, si parece pintura. Entonces voy a limpiarlo súper bien, voy a organizar también, porque tenía algunos cables y cosas así como medio regadas por ahí. Así que quería como ponerlo todo en su respectivo puestico, como en su cajita y organizarlo de tal manera que realmente estuviera otra vez organizado. No depuré nada, no boté nada, sino que era solo y exclusivamente organizar, precisamente porque pues igual en el uso, en el diario, pues se van poniendo cosas fuera de orden. Entonces era solo como esa parte y ya, así que voy a organizarles acá y ya les muestro.
Bueno, listo, ya terminé de organizarlos y la verdad es que quedaron muy, muy bonitos. Quedaron ya como más donde se ven las cosas. Como vieron, habían muchísimos cables enredados, habían cosas por ahí sueltas, sobre todo las pilas que los niños son como que, mami, voy a colocarle al juguete, no sé qué, cogen la pila, sacan mil, en fin. Entonces, pues bueno, miren, la verdad quedaron muy, muy, muy bonitos, ya quedaron súper organizados y los voy a volver a colocar en su lugar y voy a seguir organizando ya el resto para poder aspirar, trapear. Yo estaba usando, y eso se me olvidó, estaba usando un atomizador con limpiador de olor, más o menos que yo creo que media tacita o media tapita y agua. Mucha agua. La verdad es que no me gusta cuando utilizar el limpiador de olor puro porque siento que es muy, muy fuerte y quedan como en las superficies, queda súper pegajoso. Entonces no me gusta mucho utilizarlo así puro. Pero si a ti te gusta, súper chévere. Pero en mi caso, no me gusta mucho. Bueno, ya aquí estaba limpiando lo que era mi escritorio. Como vieron, ya había otro escritorio, aunque ese no es un escritorio, pero nos tocó, como les dije, separar a los dos mayores. Y es que realmente ellos se aman muchísimo, pero pues obviamente, digamos, a la hora de aprender, juegan y no sé qué y terminan no aprendiendo. Así que nos tocó como, bueno, cada uno en su lugar, mejor, cada uno con su espacio y eso realmente hace la diferencia. Pero bueno, aquí estaba organizando mi escritorio, estaba colocando unos libros en su lugar. La verdad es que yo no soy mucho de tener muchas cosas en el escritorio. No sé, siento como que no podría, pero igual, digamos, como este no es un escritorio solo para el computador, sino es un escritorio para también yo poder hacer algunas cosas, algunos trabajos, algunas tareas de ellos. Entonces, pues obviamente, digamos, como que siempre quiero que esté súper, súper despejado. Entonces, pues bueno, aquí le estoy limpiando. Ya estamos llegando casi al final del video. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por verlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya aquí lo que voy a hacer es, como vieron, también levanté muchas cosas que van en el piso, más que todo como las canasticas o las canequitas de juguetes. Así que, pues bueno, que esa también es otra opción si tienes hijos. La verdad, las canequitas de juguetes para mí han sido lo mejor porque ellos no solo saben dónde van todos sus jugueticos, sino que además, pues es muy fácil para ellos trasladarlas. Entonces, a mí me encanta eso. Bueno, aquí, como les dije, estoy subiendo todas las mesas y es porque a mí me encanta aspirar con el piso despejado.
Entonces aquí voy a aspirar, voy a realmente a limpiar ya el piso en sí, porque pues igual siempre, siempre después de una clase hay la basurita de los lápices cuando se les saca punta, está lo del borrador, que está la escarcha, que está, mejor dicho, todo el material, yo no sé por qué, pero termina en el piso. Así que pues bueno, voy a empezar a aspirar. Aquí voy a aspirar también el tapete que tenemos aquí, que a veces nos sentamos todos en la mitad del salón encima del tapete a leer algún libro, a ver algún libro, según el tema que estemos estudiando. Entonces, pues bueno, seguiré aquí aspirando. Bueno, aquí aspirando decidí correr el escritorio y como vieron estaba súper, súper cochino. La verdad, no es que siempre lo corra, pero Dios mío, no me había dado cuenta que estaba bastante cochino por ahí. Así que pues bueno, aquí ya estoy casi terminando la aspirada. Estoy de verdad aspirando cada rinconcito, porque pues habíamos también trabajado con escarcha. Así que pues, ay no, la escarcha se pega, la escarcha, mejor dicho, esa aspiradora quedó muy escarchada. Así que pues bueno, ya aquí voy a colocar otra vez este escritorio en su lugar y voy a colocar también la silla en su lugar. Entonces, pues bueno, ya aquí vamos casi terminando. Listo, ya lo que voy a hacer, como vieron, ya terminé de aspirar. Ahora voy a limpiar el piso y decidí limpiarlo con este limpiador que la verdad me ha gustado muchísimo. Sé que al principio los que vieron quizás unos videos antes dije como no, esto es feísimo, pero realmente es que aprendí a usarlo, así que me encantó, huele muy muy rico y es como muy fácil de usar, así que pues para estas limpiezas así como express me fascina. Así que pues bueno, voy a terminar
de trapear aquí. Ya, bueno, aquí ya se ha secado y todo. Así que voy a colocar otra vez todo en su lugar, lo que había colocado encima de las mesas. Como les dije, a mí me gusta aspirar y trapear con el piso súper despejado. Y pues bueno, la verdad, hasta aquí fue todo por hoy. La verdad, me gustó muchísimo cómo quedó esto. Está listo para el otro día. Y muchísimas, muchísimas gracias por el ver el video. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan de nada, dejarme su comentario. De verdad, así sea un emoji, la verdad, me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en uno próximo. Chao.